Y así de rápido, tan rápido como ha sido esta pequeña introducción, pues han pasado las vacaciones, han pasado los días de playa. Todavía quedan días de playa, no descartamos escapadas así fin de semana para irnos a la playa. A seguir apurando un poquito este buen tiempo, aunque yo sinceramente, quien me conozca lo sabe, yo soy de fresquito. ¿Vale? El fresquito es lo mejor que hay. En el fresquito no hay cucaracha, no hay mosquito, no hay bichos indeseables. Te abrigas y se pasa el frío. El invierno, el frío, es infinitamente mejor que el verano. No hay debate. Punto. Dicho esto, bromas aparte, ya habéis visto que las vacaciones han consistido básicamente en playa, playa, playa y por último un poquito más de playa. Vacaciones en familia, vacaciones con la familia de Rocío, vacaciones con mi familia, vacaciones de absoluta relajación, vacaciones de desconectar lo máximo posible. Ya lo dije antes de irme, que yo por mi parte, yo el móvil lo dejaba tirado, yo me quitaba Instagram, me quitaba el Facebook, solo he mantenido Twitter, pues como eran los Juegos Olímpicos, para estar un poquito más o menos enterado de cosillas, noticias y tal que me pudieran interesar, pero nada de redes sociales, desconexión pura y dura. Y la verdad es que cuando uno hace eso, cuando uno deja ciertas preocupaciones a veces impuestas por uno mismo, el Instagram, el subir historia, el estar pendiente del postureo, muchas veces innecesario, la mente se relaja, la mente verdaderamente desconecta, y eso viene de verdad muy bien. Yo este año lo que he intentado es ir lo más ligero posible, y alguno típica pregunta, bueno, ¿y te has ido sin cámara? ¿Qué cámara te has llevado? Yo siempre voy con cámara. O sea, eso va a mí. Si no voy con cámara, si algún día salgo a la calle y no me veis con cámara, algo malo está pasando, porque yo, para mí, es una parte, es un anexo a mí. Y la verdad es que ha sido un acierto el llevarme esta cámara, que ya haré un vídeo específico hablando de ella, la Fuji X30, una cámara que ya está descatalogada, una cámara que ya lleva unos cuantos de años, una cámara de un formato micro 4/3. Una cámara que sinceramente a mí me encanta, porque ya veis lo pequeñita que es una cámara que tiene zoom, es una cámara que tiene una calidad más que aceptable para los años que lleva encima, y es una cámara que, oye, cuando haga el vídeo específico hablando de la camarita, que quiero hacerlo porque me parece una cámara que merece, señores de Fuji, merece una reedición, merece una Fuji X40 o como la queráis llamar. Pero esta cámara, si le metéis un puntito de mejora, no mucho, es una cámara perfecta para el día a día, para la gente que no necesita tener una cámara con las mejores prestaciones, pero que dé una calidad buena. He hecho fotos muy cómodamente, no me ha pesado nunca llevarla encima porque pesa apenas nada, y combinada con, atento, cacharrito, maravilla de regalo que me cayó por mi cumpleaños, 25 de julio, lo apuntáis ya para el año que viene, el DJI Pocket 2, la evolución del DJI Mini, Mini es el drone, el DJI Pocket 2, el combo de creadores, o el Creator Combo, ¿no? Como se diría en inglés. Vendí la GoPro y es una herramienta que consideré que es la que mejor se podía adaptar a lo que yo hago, tanto a nivel laboral como a nivel personal. La GoPro no tengo ninguna pega de ella, pero la vendí porque a fin de cuentas es una cámara de acción y yo la acababa usando pues para grabar cuando voy a la playa, para grabar recursos a lo mejor míos propios, o yo hablando, o recursos de algún trabajo, etcétera. Y al final la GoPro, por mucha calidad que tenga, es un gran angular, no tiene ese campo de visión un poquito más cinematográfico, por así decirlo. Si quieres incluirlo dentro de algún proyecto, pues hay que desaturar un poquito la imagen o ajustar algún perfil de color para las imágenes grabadas con la GoPro, porque te ofrece unos colores muy vivos, muy, muy, muy llamativos, muy intensos, y muchas veces cuando lo encajas en un proyecto que has grabado con una cámara, por ejemplo, yo grabo siempre con la Fuji X-T4 o con la H1, que a lo mejor tengo un perfil de color que tiene un poquito más de saturación, o tiene un menos contraste, pues chocan mucho las imágenes. Y lo pensé y digo, mira, es que este cacharro, es que yo le voy a sacar un partido tremendo. Me lo regalaron, como digo, por mi cumpleaños, me lo regaló Rocío. Estoy muy contento, he hecho muchas cosas en estos días. Un mes y poco, que es lo que llevo con él, ya lo he trasteado, ya he probado todas sus prestaciones. Es una herramienta que puedo incluir
en un trabajo, en un proyecto, puedo seguir haciendo lo que me interesaba a mí hacer antes con la GoPro, que era grabarme a mí diciendo cualquier cosa, porque como os digo, es el pack de creadores o el Creator Combo, que viene con una empuñadura que te permite conectarlo inalámbricamente al teléfono, me permite conectarme, como veis, llevo aquí un micrófono inalámbrico, un micrófono Rode, que yo uso muchas veces para muchos trabajos, pues este también incluye un micrófono específico que se vincula automáticamente con el DJI y te da una calidad de audio muy, muy, muy buena. En definitiva, es una herramienta que voy a usar mucho más y que voy a aprovechar mucho más y que se ajusta mucho más a mi perfil de trabajo. Haré un vídeo del Pocket 2 hablando de cosillas, impresiones, opiniones, de lo que me ha parecido. Haré un vídeo de esta absoluta maravilla, de esta Fuji X30, señores de Fuji, Manolo Fuji, esta cámara hay que volver a sacarla al mercado. De verdad, echadme cuenta, sacarla al mercado que lo petáis seguro. Y ya está, poco más. Voy a ver si he hecho el Euromillones, voy a ver si me toca la lotería para dejar de preocuparme por hacer trabajillo, para ver si puedo vivir como el tío Gilito y comprarme 23 Fuji XT4. ¿Para qué? Pues porque me va a sobrar el dinero, así de sencillo. Así que, señores, 1 de septiembre, vamos a dejar siendo una post vacacional un poquito aparcado. Vamos a ir retomando el trabajo, vamos a ver si consigo yo, ya nota mental yo, a ver si consigo ser un poquito más constante a la hora de hacer vídeo, que esto ya lo he dicho otras veces, pero al final nunca lo consigo, ¿vale? Así yo todavía me escribe Dulceida, así no vas a llegar a ser influencer, es verdad, ¿vale? A ver si soy constante a la hora de hacer vídeos y contenido, a ver si pues capto más ideas de las que muchas veces me preguntáis por Instagram, que yo soy una persona que me encanta responder a todas las preguntas que me podéis hacer, ya no sea solo de cámara Fuji, sino de fotografía en general, porque me gusta transmitir lo que sé, lo poquito o lo mucho que sé, me gusta echar una mano, me gusta que todos aprendáis un poquito más. Tengo en mente desde hace ya un tiempo retomar el tema de los cursos de fotografía, cursos de iniciación a la fotografía y algún que otro curso de temas relacionados con la fotografía. Pero llevo un tiempo valorando la posibilidad de volver a retomarlo, pero a nivel online, a nivel crear un curso, hacer un pack de X número de clases y ofertarlo de manera online, complementado con después pues videotutorías o salidas prácticas por aquí por Sevilla. Tengo ahí esa idea en mente, que a ver si la puedo sacar adelante, a ver si la puedo desarrollar bien, porque la verdad es que me haría mucha ilusión poder volver a dar clase, aunque sea online, pero a volver a tener ese contacto con gente que me escriba, gente que confíe en mí para aprender conmigo fotografía, porque ya os digo que es una cosa que me gusta mucho responder esas dudas y me gusta mucho enseñar fotografía. Así que vamos a estar atentos a las redes sociales de lo que os vaya contando. Vamos a coger con fuerza el mes de septiembre, vuelta al cole, cuidado los que tenéis niños, los niños son un sacadinero y todo lo que se va para el niño es dinero de menos que tenéis para compraros una camarita nueva. Ojo, los niños son una trampa biológica. Dicho esto, que nadie se ofenda. No me entretengo más. Listo, se acabó. Nos vemos en el siguiente vídeo.